Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que envuelve, es un sentimiento nato que mostramos evidencia hasta el momento en que nacemos. Obviamente, este sentimiento muchas veces se puede volver enfermizo cuando ya tenemos una relación sentimental con otra persona, una relación de pareja. El tema de hoy son los celos enfermizos. ¿Cómo identificarlos en una relación? Para ello, hemos invitado a la licenciada Ingrid Castro, quien es psicóloga del Hospital Psicosocial José Dolores Flete, ubicado en el kilómetro 5, aquí en Managua. Bienvenida, licenciada. Mucho gusto, es un placer tenerla nuevamente en este programa Prevenir es Salud. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y un tema bastante interesante, cotidiano, ¿verdad?, de nuestro diario vivir, y que a veces se pasa desapercibido. Y en la mayoría de las ocasiones, a nivel de pareja, es uno de los temas que viene a desintegrar la familia. Ahora, antes de hablar en sí de los celos que se originan por una relación entre pareja, hay varios conceptos de celos, porque los celos lo puede sentir un hermano a otro hermano, porque quizás la mamá o el papá prefiere a él. Esos son los celos familiares. Hay otro tipo de celos también. ¿Qué otro tipo de celos hay? Bueno, hablando de los celos, los experimentamos en diferentes etapas de nuestra vida. Desde la niñez, como bien lo decías anteriormente, con si hay hermanitos, ¿verdad?, de edades similares, entonces yo puedo percibir como hermanita o hermanito de que mi mamá tiene preferencias hacia otro. Entonces yo demuestro algún tipo de conducta o actitudes de desconfianza, o de que yo quiero estar cerca de mi mamá, que no quiero que nadie se acerque, entre otras cosas. Posteriormente, en la adolescencia, viene el tema de las amistades. Entonces yo hago una persona, una amistad muy afín, muy cercana a mí, y de repente quiero que esa persona sea solo mi amiga. Entonces, que salga conmigo. Ajá, correcto, pero solo conmigo, que no platique con nadie más. Y si a otra persona se acerca, lo veo como una amenaza. Ese es otro tipo de celos que se da propiamente según la etapa. Posteriormente, en otras, ¿verdad?, que ya relaciones de pareja, de noviazgo, probablemente, ¿verdad?, iniciando la adolescencia, este tipo de actitudes se vienen repitiendo, se vienen prolongando. No es sano decir de que el celo es malo. O sea, según la etapa, lleva un equilibrio, o debe de llevar un equilibrio. Todos los extremos son malos. Entonces, el tema de hoy es los celos enfermizos. Cuando yo sé de que lo que mis acciones, mis actitudes, ya están pasando el límite. Se les olvidó los celos profesionales también. A nivel profesional, hay correcto. Celos a nivel de trabajo. Así es. Quizás hay una persona que piensa que el otro es mejor que el otro, y entonces ahí vienen los famosos. Por eso te decía que según las etapas que estemos viviendo, a nivel profesional es muy común este tipo de actitudes, ¿verdad? De que yo no quiero que otra persona sea mejor o esté teniendo halagos, tipo de regalos, o el famoso cuando seleccionan al mejor trabajador. Entonces, no, pero ¿por qué? Entonces yo estoy envidiando, por así decirlo, o estoy en contra de este tipo de cosas. No acepto que alguien sea mejor que yo. Una persona que ha mostrado ese tipo de sentimientos, los celos desde que está niño, pues, que siente celos por su hermanito porque cree que su papá o su mamá prefiere a él, al otro, es una persona que tiene predicciones de que va a ser celoso en sus relaciones de pareja. Ajá. Un niño que muestra a este chiquito que es celoso, celoso. Por eso te decía que no podemos caer al punto de que es algo ya enfermizo. O sea, según las etapas estamos viviendo diferentes situaciones. Que seamos celosos de niños no significa que es una predisposición a ser celosos de adultos. Recordemos que estamos en la formación apenas de nuestra personalidad. Entonces va a depender mucho de cómo manejen los padres esta situación entre los hermanos. La rivalidad entre los hermanos es común. Entonces va a depender mucho la personalidad del niño, cómo los padres van a abordar esta situación. Entonces descartamos eso, que el niño sea celoso o celosa con su hermanito, o que una persona tenga celos profesional o de amistad, celos de amistad, no quiere decir que va a ser celoso con su pareja. Lo que pasa es que se convierte en un patrón de conducta desde niño, en adolescencia.
con mis relaciones de noviazgo, en mis relaciones de trabajo y ya con relaciones de pareja formal, yo ese patrón persiste, obviamente ya estamos hablando de una característica propia de mi personalidad, si es persistente en las diferentes etapas de mi vida. Es una característica, qué interesante. Ahora, ¿quiénes son los más celosos, licenciada? Eso de acuerdo a su experiencia, obviamente usted trabaja en el área de psicología, ya tiene muchos años, ha tratado, me imagino, este tipo de temática con pacientes. Así es. Y según su experiencia, ¿quiénes están mostrando más este comportamiento? Mira, con mayor evidencia las mujeres, pero los varones son celosos en gran son parte también, correcto. Lo que pasa es que los varones lo manejan de una manera más sutil, más solapada. En las mujeres es más evidente el acoso, el hostigamiento, la preguntadera, ese tipo de cosas, ¿verdad? En los varones lo demuestran de otra manera, pero yo podría atreverme a decir que estamos 50 y 50. Todos somos celosos en diferentes etapas de nuestra vida. Lo que hay que trabajar es y hacer conciencia si estoy ese comportamiento está llegando al extremo, al límite. ¿Cuál sería el límite? De que si ya estoy con una pareja y se está dando este celo con mi pareja, ¿de qué manera estoy perjudicando la relación como tal y puedo llegar al punto de desintegrar la familia por una cuestión de celo? Ahora, por ejemplo, una persona licenciada quizás nunca ha sido celosa en su vida. Es una persona paciente, escucha, generalmente las personas que escuchan son tranquilas, no muestran ese sentimiento de celo, digo yo, pues, y se ha visto, pues. Quizás tuvo una mala experiencia, una mala experiencia en su primera relación. Obviamente, pues la primera relación puede afectar cuando hay infidelidad. Eso suele hacer que una persona se vuelva celosa. Así es. Si no lo es, al tener esa experiencia lo puede hacer. Claro, perfectamente. Es un factor que incide mucho, fíjate. En la mayoría de nuestras consultas clínicas, cuando la persona se describe a sí misma, llega al punto de decir, también soy celosa o celoso, entonces uno indaga, ¿y por qué considera usted que? Y lo relaciona mucho con una infidelidad. Entonces yo no era así, pero a raíz de que mi pareja me fue infiel, entonces yo desconfío o me cuesta mucho confiar en la otra persona. El tema del celo, más que desconfiar de la otra persona, es la inseguridad de mis mismas capacidades y habilidades como tal. Es un problema de autoestima que se debe trabajar a nivel personal. Probablemente haya factores en mi entorno que estén influyendo para que yo sea celoso o celosa. ¿Cómo cuál, verdad? Por ejemplo, de que mi esposo o mi pareja de repente no me dedique el tiempo necesario y está sumergido más en el trabajo que con los amigos. Entonces digo yo, ¿qué pasó conmigo? ¿Me está dejando a un lado? Entonces, de alguna manera, algunos comportamientos pueden hacer imaginar a la persona que algo más está pasando. Oye, en la noche, todos los días, por ejemplo. Ajá, ya. O está llegando noche todos los días. O se esconda. O otros comportamientos más sospechosos. Por ejemplo, se mete con el teléfono al baño. Ajá. Chateando. Ahorita el tema de las redes sociales es el que está generando más preocupación e inseguridad en las parejas, porque ya se han dado muchísimos casos de que son infieles a través de las redes sociales, inician a través de las redes sociales. Y alguien dice, no, pero eso no es infidelidad. Claro que sí, porque estamos faltando respeto a la otra persona que está a nuestro lado. No, y así se inicia, porque después se llega a concretar a una acción. Quizás chatean por Facebook, o por WhatsApp, o por otra red social, y de repente nos vemos en tal lado, entonces ya eso se concreta, correcto, la acción. El celo, la infidelidad ya no es solo por redes sociales, sino ya es real. Ya se llega a la... Y es un problema muy grave para la... Fíjate que esto del celo se puede controlar, se puede superar cuando llegamos a crear conciencia de que tenemos un problema como tal, y entonces decimos, bueno, yo quiero trabajar esto porque no me gusta ser así. La persona sufre de mucha angustia. Cuando es celoso o celosa, sufre de mucha angustia pensando, imaginándose escenario. ¿Estará? ¿No estará? ¿Qué estará haciendo? O sea, ese tipo de cosas a nivel de pensamiento te generan mucho daño a nivel emocional. Entonces se debe de trabajar esto porque puede ir agudizando y después es un problema mayor. ¿De qué manera? Primero, a nivel personal, vuelvo y repito, los celos es una inseguridad a nivel personal. Hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocer de que pudieron haber pasado muchos factores en mi desarrollo
que influyeron para que yo fuera de esta manera. Pero ya no vamos a retroceder al pasado, hay que actuar y ver qué podemos hacer para ser mejor persona. Entonces, reconocer que tengo un problema, comenzar a buscar ayuda profesional, para eso están, ¿verdad?, psicología, psiquiatría, en el sentido de que ya sea demasiado extremo, ¿verdad? Hay personas que no pueden hasta dormir, tienen este insomnio. Estar pensando y dándole vuelta a un pensamiento, vuelvo y repito, que puede ser hasta imaginario. Generalmente, la mayoría de las veces que estamos celando a alguien, estamos imaginando un escenario que no es real, que no está pasando. Hay algunas conductas, ya decíamos, que son evidentes, que probablemente sí te estén generando dudas, pero para eso está la comunicación con la pareja. Entonces, mira, yo veo que está pasando esto y esto, aclárame. Esto está bien, está mal. Otras cosas, ¿verdad?, que se podrían abordar ya como terapia de pareja en el caso que se esté identificando esta situación. Esto es importante lo que le voy a preguntar, licenciada. Por ejemplo, una persona que está ahorita iniciando una nueva relación, está iniciando, uh-huh, tal vez tiene un mes, 15 días, una semana. ¿Cómo identificar a esa persona que es celosa? Obviamente una persona que está conquistando, uh-huh, está terapeando, no va a mostrar esa parte nunca, en lo primero, o sí se puede mostrar, puede evidenciarlo. A veces puede ser conductas evidentes, a veces no, hasta, uh-huh, que ya se inicia una relación formal, como dicen popularmente, comienzan a sacar la cara, ¿verdad? Eso es lo popular que se dice. Inicialmente hay algunas conductas. Por ejemplo, de que vos sos muy sociable, tenés muchas amistades, cuando estabas soltero vos salías, tenías tu tiempo libre y de repente venías a una relación y comienza a cuestionar tus amistades. Desde ahí es una persona que no le gusta que estés relacionándote con otros, porque lo ve una amenaza. Esto es una conducta muy común en las personas celosas. Ve a las demás personas como amenaza. Me van a quitar algo que creen que hasta cierto punto posesivo, que es mío. Incluso con el mismo sexo. Ajá, o sea, puede por ejemplo, ser. Una mujer está celosa de su marido. Así. Y lo cela con su amigo. Con su amigo. O un esposo está celosa de su esposa y la cela con una amiga. Fíjate que es muy común, porque recordemos que ahorita el tema de la diversidad sexual se están dando, ¿verdad?, las relaciones lésbicas, sí, homosexuales. Entonces de repente dice, ay, puedo tener celo, es tu amiga, pero puede ser también se le puede que te esté, ¿me entiendes? Un montón de cosas que ya se comienzan a crear e imaginar. Por eso te digo de que sufre mucho la persona, una angustia que es imaginaria hasta a veces, porque no tenés cómo comprobarlo y eso te genera más frustración. Entonces, cuando se está iniciando la relación de pareja, hay algunos comportamientos que pueden darte señales, uh-huh, de que esta persona es posesiva, es obsesiva y celosa. Esas son características de este tipo de personalidades. Entonces, el querer limitarte a salir con tus amistades, el acapararte todo el tiempo, siempre quieren andar con vos en todo, siempre te pregunta dónde estás, qué estás haciendo. Ahora, con el tema de las fotos, ¿verdad?, y el WhatsApp, de que todo lo puedes compartir, enséñame, uh-huh, dónde estás. Entonces, tenés que mandar una foto para que aquella persona pueda sentirse segura. Eso es un extremo. Y son comportamientos así, pequeñas cosas que no se les va dando importancia, pero después cuando quieren realizar una relación de pareja formal, ya va agudizándose y van apareciendo otros comportamientos extremos. Recordemos de que los femicidios ahorita está dándose por estos temas de que el hombre no soporta o no tolera que su expareja esté con otra persona. El machismo, muchas cosas influyen, pero el tema de los celos también está inmerso ahí. Suele pasar también, licenciada, por ejemplo, conocí de una pareja que, por ejemplo, ella miraba que su novia, pues, uh-huh, su reciente novia chateaba mucho. Uh-huh. Y entonces estaban entablando una relación y él, mientras estaban conversando, pues él estaba chateando. No le prestaba atención. Uh-huh. Inmediatamente lo cortó, pues. Uh-huh. Y según me contó, pues, ella lo cortó porque decía que no se iba a exponer a una relación, uh-huh, que esté evidenciando que ese muchacho le podía, uh-huh, ser infiel. Porque de inicio está mostrando un desinterés, uh-huh, o una falta de respeto. No falta sé. De respeto de alguna manera, porque si sos mi novio, sos mi pareja, entonces cada cosa tiene su tiempo. Entonces vamos, claro, a entrar a una conversación, dejo a un lado mi teléfono, o al menos que sea algo, ¿verdad?, de emergencia. Pero el estar chateando constantemente con personas, de repente te saca de tu mundo real y de repente ya no querés ni relacionarte frente a frente. Eso es un problema que no solamente a las parejas les está pasando, a la familia entera nos está afectando.
Entonces sí, hay algunos comportamientos como este, como mencionaba, estar pegados al teléfono todo el tiempo. Entonces si es tu pareja, dice, ¿qué pasa? Y aquí estoy yo, poneme atención, platiquemos, mírame a la cara. Entonces ese tipo de cosas son un poco incómodas, pero la comunicación arregla esos problemas. El asunto es cuando dejamos pasar las cosas. Ok, licenciada, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de esas señales de los celos extremos. Ya mencionó usted algunas, pero hay otras que son más extremas. Uh-huh. Esto lo vamos a estar conversando cuando regresemos de la siguiente pausa. Estamos hablando hoy sobre los celos enfermizos, cómo identificarlos en una relación. Ya regresamos, no le cambie de canal. En 1856, el estadounidense William Walker tiene invadida y ocupada Nicaragua. El 14 de septiembre de ese año, un batallón de sus filibusteros ataca la hacienda San Jacinto. El coronel José Dolores Estrada dirige a las tropas nicaragüenses, que a pesar de ser minoría, derrota al yanqui invasor. En aquella batalla se dio la gesta heroica del sargento primero, Andrés Castro, quien al verse sin municiones recoge una piedra y la lanza, con fuerza de patria libre, derribando al filibustero estadounidense. Andrés, tu piedra es mi esperanza. Lanza la piedra, lánzala. A 163 años de distancia, el enemigo es el mismo. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98 y el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional. Estamos con la licenciada Ingrid Castro, psicóloga del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes de Managua. Estamos conversando con ella sobre los celos enfermizos, cómo identificarlos en una relación. Licenciada, por ejemplo, la persona que viene de una relación, por ejemplo, extremadamente caótica, es decir, uh-huh. terminó la relación porque fue celoso extremo. Obviamente la persona lo cortó, ya no quiso tener esa relación con él o con ella porque ya no lo soportaba. Uh-huh. Se viene y se encuentra otra nueva relación. Uh-huh. Esta persona puede dejar esos celos, es decir, mi pregunta va en el sentido de que cuando uno adquiere un carro nuevo, pues, es como un carro nuevo que sabe que ese carro nuevo no le va a fallar en determinado tiempo. Uh-huh. ¿Suele ser así, por ejemplo, las nuevas relaciones viniendo ya de un antecedente de una relación frustrada?
Es todo lo contrario, a veces, en la mayoría de las ocasiones está la desconfianza. Porque cuesta mucho a esta persona volver a confiar en alguien. Está la desilusión, la traición, todos los sentimientos negativos que pudo haber experimentado por una infidelidad, y el tema de los celos pues obviamente se viene acrecentando más. Si no era una persona celosa, ya esta relación tóxica que tuvo lo hizo ser desconfiado. Entonces, volver a confiar en alguien es difícil, lleva su tiempo. Nosotros le recomendamos a las personas, cuando termina una relación de este tipo, darse un tiempo, un espacio, y no irse inmediatamente a otra relación o a empezar otra relación, porque primero está lastimado emocionalmente en el caso que haya sido una infidelidad. Segundo, pues su autoestima también está afectada. Entonces, un momento de un tiempo, ¿verdad?, para darse lugar de procesar eso. Las rupturas amorosas se ven como un duelo. Entonces lleva su tiempo, no es cuestión de que voy a un clavo, saco otro clavo, dice la gente, no, lleva su tiempo, porque después vamos repitiendo patrones enfermizos de que caemos a los extremos. Entonces, pero no necesariamente es que voy a confiar en la otra persona porque es una persona nueva, me está demostrando sentimientos bonitos hacia mí, no, el nivel de confianza lleva su tiempo para volver a recuperarla. Pero suele pasar que, por ejemplo, hay un nivel de confianza mejor, obviamente, que el que hubo en la otra relación. Uh-huh. O sea, la confianza se vuelve a restaurar, aunque sea un poquito. Se restaura, pero cuando vos hiciste un proceso de sanación emocional. Si vos todavía estás si vos todavía estás lastimado, vas a estar desconfiando de la persona, y probablemente esta pareja sí era formalita, era cierecita y todo, la ideal, la pareja ideal, pero siempre estás viendo cuestiones en ella de que te generan desconfianza, pero es por la relación pasada que tuviste. Entonces, es complejo, por eso es importante darse un tiempo para poder sanarse emocionalmente y confiar en vos mismo como persona y en otra. Ahora, hablemos ya en sí de lleno, que es el tema, los celos enfermizos. Ya usted habló algunas señales que nos decían que con esto de las redes sociales, obviamente, por ejemplo, la pareja quiere tener la clave del Facebook. Pero ¿qué otras señales nos indican que una persona está teniendo celos enfermizos y tiene que prestar atención de un profesional de la psicología o de la psiquiatría? No sé usted cómo. Con el tema de las redes sociales, como decíamos, ¿verdad?, es lo más ahorita actual, lo más común. Entonces, si no querés que yo sea celosa o celoso, entonces dame tu clave, dame tu cuenta, dame tu teléfono, yo lo puedo agarrar, toma el mío. O sea, y cada quien tiene derecho a su intimidad, o sea, tu teléfono es tuyo y vos tenés que tener seguridad de vos mismo como persona y darle ese espacio, porque está invadiendo el espacio de la otra persona. Ese sería un extremo, querer tener el control de todo, y eso me da a mí seguridad. Entonces dice, no, para que no tengamos problema, entonces toma. Eso no está bien. Estamos invadiendo la privacidad de la otra persona. Y estamos aunque cediendo. Correcto. La persona que esté dando la clave está cediendo, está poniendo en duda su integridad emocional y su privacidad, como vos lo decís. Sí, pero no está bien. No podemos estar cediendo. Bien por parte de las dos personas. Ninguna de las dos, correcto. Los dos están cayendo en un error y los dos están creando una codependencia de alguna manera. Otras señales es, verdad, el tema del control. Avísame a la hora que estás, avísame dónde estás, mandame foto de dónde estás, y si es cierto. Entonces la persona tiene que estar constantemente comunicándose con su pareja, en el caso que sea esto, ¿verdad? Hasta videollamadas. Correcto, hasta videollamadas, porque generan mucha duda. O sea, la persona está tan insegura de que hasta que muestran una señal de que está pasando eso que realmente están diciendo, entonces se sienten tranquilos, porque es que genera mucha angustia. Por eso te estoy diciendo, el tema de los celos, la inseguridad es tan intensa que genera mucha angustia en la persona, y hasta que yo veo que me da una prueba, entonces se me baja ese nivel de ansiedad, entonces digo, pues sí. Conozco, antes de que sigamos en eso de las señales, por ejemplo, una pareja que él vive en Estados Unidos, ella vive aquí en Managua. Entonces, ¿cómo saber que mi pareja que está allá o de aquella que está aquí no me está siendo infiel? Entonces todas las noches se llaman por videollamada y entonces se muestran en el cuarto, por ejemplo, y eso es extremo, hace un ¿cómo que se llama eso? Un giro de 300
60 grados al cuarto para ver que no hay nadie, hasta en los más últimos rincones. Pues. Sí, pero eso es extremo. Se deben de respetar cada uno y establecer niveles de confianza saludables. Está bien que se cuiden, que de repente uno que otro celito así, tonto, ¿verdad? Pero ya caer al extremo, físicamente y emocionalmente te agotás, caes en una relación tóxica y vas, terminas esta relación y vas repitiendo el mismo patrón, y cuando mires estás afectado en todos los sentidos. Y no es felicidad. No sos feliz ni vos ni la otra pareja. Hay que entender que mi felicidad no depende de otra persona, número uno. Y número dos, yo tengo que confiar en el actuar de la otra persona. Y si está siendo infiel o está pasando algo, o sea, en primer lugar, reconocer o entender de que, bueno, como toda relación falló, fracasó, darme mi tiempo, mi espacio y continuar con mi vida. El problema es que el tema de los celos tiene que ver también con traumas vividos en la infancia, con vacíos, con carencias, con muchas cosas, ¿verdad?, que sufrimos en algún momento de nuestra vida y lo vamos replicando o proyectando en nuestras etapas adultas. ¿Traumas como qué, por ejemplo? Por ejemplo, los abandonos de las figuras maternas, paternas, violencia, las relaciones de intrafamiliares, ¿verdad?, tóxicas, otro tipo de situaciones, ¿verdad?, que se pueden ir prolongando según las etapas. Entonces, ¿qué otras señales más extremas? Te comentaba, ¿verdad?, cuando estabas en los anuncios de mujeres que los esposos les revisan la ropa interior, les revisan las camisas, les revisan todo, ¿verdad?, las carteras, los bolsos, comprobantes de pago. O sea, es extremo. No tenés vos una privacidad, te sentís acorralado, acosado hasta cierto punto, y viceversa. Mujeres que revisan el boxer de los varones, que revisan las camisas, que si huelen a perfume de mujer, y probablemente si estás en un medio que te estás relacionando con muchas personas, una que otra mujer se te acerca, el perfume queda impregnado y no necesariamente es que estuviste con otra persona, pero esto le genera mucha inseguridad y mucha duda a tu pareja, porque ya se imagina, como te digo, un escenario que es lo que la está torturando. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué consejo le daría usted a una pareja, una pareja que está viviendo este tipo de situación? ¿Le recomienda dejarlo, buscar ayuda? ¿Cuál es el consejo más idóneo que usted daría como experta en temas de psicología a una pareja que está pasando esta situación? Mira, si hay un sentimiento mutuo de amor, lo ideal es buscar ayuda para salvar la relación de pareja, pero la ayuda no necesariamente tienen que ir los dos. Primero, la persona que está cayendo en este error de ser demasiado celoso, cayendo, ¿verdad?, los celos enfermizos. Buscar ayuda a nivel individual, a nivel personal, después se hace el abordaje de pareja, pero si la relación está, si hay sentimientos mutuos, si hay sentimientos recíprocos de querer salvar la relación, ajá, en el caso que ya se está deteriorando. Pero si uno de los dos está totalmente indiferente, entonces ahí también hay que valorar si vale la pena una terapia de pareja para restaurar la relación. Porque una terapia de pareja no necesariamente va a ser para eso, para que las personas se reconcilien y las cosas salgan bien. A veces las terapias de pareja también son para cuando se quieren separar realmente. ¿Han habido casos? Sí, se quieren separar. Casos de que personas que están en esa situación van a... Y se sorprende que ¡pum!, se separaron. No necesariamente era para salvar la relación, sino para que de manera saludable, ¿verdad?, se pudiera hacer esta ruptura. Pero si se está dando este problema de celo y ya está deteriorándose la relación, y vos como persona emocionalmente estás sufriendo de mucha angustia, incluso hasta de depresión, pueden caer, ¿verdad?, en este problema. Buscar ayuda de manera individual, hablar con la pareja si está de acuerdo de que hagan una terapia, una sesión de pareja, ir a las sesiones, darle continuidad a esto, el trabajo personal de uno, ¿verdad? Es necesario, el tema de la autoestima, si hay situaciones que hay que superar de la infancia, de la niñez, abandono, entre otras cosas. Pero si están de acuerdo los dos, se puede hacer esto. Hay una frase que compara la fidelidad como el vaso que se rompe, que ya no se puede, cuando la fidelidad se cae, ya no hay nada que hacer. Mira, hay muchos casos que dan experiencias muy desagradables en cuanto al tema de la confianza, perdón, la confianza. Sí, hacia otra persona. La confianza, sí. Hay personas de que dan su testimonio de que la relación nunca jamás volvió a ser igual.
después de una infidelidad se perdió la confianza y pasan años conviviendo con esa persona, pero en conflicto. Entonces no hay nada saludable ahí. Hay que aprender a poner límites, ¿verdad? Y si ya vemos que esta relación está deteriorándose, pero no tanto a la familia, sino yo como persona. Y no crear, no vivir por apariencia, ¿no? Sino que hacer un alto, detenerme, yo tengo problemas, estoy siendo demasiado excesivo, obsesivo con mi comportamiento y esto me va a generar problemas futuros en el caso que yo no los esté resolviendo ahorita. Ok, licenciada Ingrid Castro, le agradecemos por su tiempo y haber hablado con nosotros sobre este tema de los celos enfermizos y cómo prevenirlo en una relación. Le agradecemos, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le invitamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.